Es de noche, hace frío. La Plaza de los Reyes deja de ser foco de reunión de familias, parejas, ancianos. Ni siquiera las palomas hacen de las suyas. Solo un puñado de hombres cubiertos de mantas, con los rostros desencajados por el hambre, buscan el calor que no encuentran sobre los bancos ubicados justo al lado de la iglesia de San Francisco. La casa de Dios, qué incongruencia. A los invisibles no les llega siquiera su paz. Las noches frente a la casa del delegado del gobierno son duras, se presentan como una especie de tortura. Los inmigrantes asiáticos, que han cumplido ya una semana en huelga de hambre, están débiles. Seis de sus compatriotas han necesitado asistencia sanitaria por el mismo cuadro. No les pasa nada, solo tienen eso, hambre. Hambre y mucha tristeza derivada de su situación de bloqueo. La policía dice, no, siéntate, pon la pie. Todos están pensando, la no cansada, no dormir, no podemos dormir, pero todos cansados. El Estado se gasta millones en blindar sus fronteras y gasta esos millones en energía y burla de derechos para impedir que salgan de Ceuta. La esquizofrenia político-policial domina el día a día de estos hombres que dejaron atrás a sus familias y llevan de media 10 meses en nuestra ciudad.